Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. ¿Cómo estás, Paola? Muy bienvenidos, muy bien, Claudio. Como siempre decimos y siempre repetimos, tu portal de noticias en patrimonio cultural. Y nuestra función acá es informar, formar y comunicar en lo que hace al patrimonio, ¿no? Así es, así es. Nacional, bueno, e internacional. Hoy estamos nacionales. Hoy estamos bastante nacionales, pero alguna cosa internacional también tenemos. Bien. Llegó a nuestra mesa de trabajo, porque eso es lo que hacemos, trabajar. Sí. Le vamos a agradecer al arquitecto Mariano Alguacil, lo voy a poner aquí en cámara para que Rodolfo lo pueda tomar. Sí. El libro Pueblos Auténticos, y ustedes verán que justo arriba, en el medio, está la foto del Teatro Urquiza de la Isla Martín García. Lo voy a abrir aquí para que ustedes lo vean. Excelente calidad. Excelente calidad. Miren, Isla Martín. A ver, esperen que yo de esta cámara mucho no conozco. Ahí, la primera frase le pertenece a nuestra querida y personalidad destacada de la Ciudad de La Plata, María Elena Reus. Sí. Sí. Y también... ella es guía. Ella es guía, Es la guía. Exactamente. Es la guía. Muy bien definida. Hay que agradecerle los alfajores que me mandó, que se los va a agradecer niña también eternamente. Acá, muchísimas gracias. Bueno, el programa Pueblos Auténticos, que después seguramente vamos a charlar con muchos de ellos. Uh-huh. Es un programa que tiene el Turismo de Nación. Que ha encargado quién era entonces ese ministro, el señor Santos, que ahora es secretaría. Es que, bueno, que se invierte para darlo a conocer turísticamente algo que tiene un valor histórico. Algo que tiene identidad. Algo que tiene Inclusive identidad. Un día vamos a pasar el flyer, digamos, la promoción que tiene, porque lo hizo Luis Landricina, y realmente vale la pena escucharlo. Pero por ahora nos contactamos con el libro, ¿sí? Y es a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí, son todos lugares que tienen valor histórico. Así es. Que necesitan un empujoncito, ¿no? Así bueno, es. Por ejemplo, la Angelita, que la tenemos acá en la ruta número 7, en provincia de Buenos Aires, la Angelita tuvo una gran inmigración sirio-libanesa, así que para los que quieran ir a conocer y a conectarse con toda la cultura sirio-libanés, que es encantadora. Que es encantadora, y además, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires también tiene en Tres Arroyos la mayor inmigración danesa del mundo. Danesa, ¿no? De Dinamarca. De las cosas que uno va descubriendo en la provincia de la República Argentina. Y está bueno eso de conectarse, porque seguramente algún sirio libanés, alguno tenemos en la familia. Sí. Y es lindo, la verdad, teniéndolo cerca por la ruta nacional RN 7, número 7. Así es. Repasamos un poquitito la agenda de todo lo que viene también. Si ahora le pedimos a Rodolfo que nos ponga los flyers que tenemos para difundir, para que ustedes vayan agendando, porque hay cosas muy interesantes ahora en octubre y noviembre. Ahí lo que primero tenemos son este 90 aniversario del vuelo inaugural que nos mandó Pablo Alberteche, que va a ser allí en el sur. Nosotros no podemos ir, pero hay muchas entidades, como por ejemplo Comos Argentina, que están dando el auspicio a esta importantísima reunión y jornada que se va a hacer allí en febrero, en noviembre. Y ahí está usted, ahí lo veo. Ahí me veo usted también, porque en el fondo es la confitería del Molino, y al lado mío está Guillermo García, que se presenta como Argentina, y a su lado está Paloma Guzmán, quienes nos han recibido muy cálidamente. A todos nosotros, que somos la Escuela Nacional de Museología, ¿sí? Y ahí la vemos también a Marcela Esprella, y a Martín Sibolsi, que están con nosotros, juntos con los que son los alumnos de Patrimonio Cultural y Monumental 1 y 2. Y también se nos sumó Morarauz de Fundación Ciudad, que bueno, recorrimos esta idea de patrimonio integral. ¿Era la primera vez que los alumnos tuyos de la ANAM iban? Así es. Sí. Quedaron encantadísimos. Sí. Obviamente, como todo el mundo que conoce la confitería del Molino. Y próximamente va a estar abierta al público. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre, que la noche de los museos, atención, les vamos a dar la primicia el 2 de noviembre, que la noche de los museos, la confitería del Molino va a abrir sus puertas. Libre y gratuito. Libre y gratuito. Hay que armarse de paciencia porque hay mucha gente. Hay mucha gente que pero lo bueno, conocer. Muy bien. Seguimos un poquito más con la agenda, porque nos vamos un poco... Tenemos jornadas en la Alianza Francesa. Así es.
Ahí están viendo el cartel de lo que fue la primera, pero sí, ya se larga la segunda, ¿no? Sí, la Así segunda. Que será el 15 de noviembre en la Alianza Francesa de la Ciudad de La Plata, allí en 59, 7 y 8, con lo que fue un éxito total. Sí. Este día vamos a hablar de masonería, de misterios, de muchas cosas que tiene la ciudad, ¿eh? Así que bueno. ¿Migración francesa a la ciudad? Sí, mucha, ¿eh? Bueno, de hecho lo tenemos en el tema de las construcciones, ¿no? Así del arte, sí, 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 sí. Hay de todo. Bueno, así que repasamos la agenda. Sí. Anótense. También gratuito. También gratuito, 15 obviamente. De noviembre. 15 de noviembre. El 2 de noviembre la confitería. Bueno y barato. Bueno y barato. Tienen bueno para todo, inclusive para la familia, ¿eh? Bueno y gratuito. Así es. Bueno, nos vamos con nuestra primera invitada. Sí, ella es Alicia Lapenta, es subdelegada de ICOMOS de la región de Buenos Aires. Bueno, y tenemos próximamente ahora un encuentro el 8 y 9 en Azul. En Azul, así es. Bueno, nuestra querida Alicia Lapenta está ahí una vez más con nosotros. Hola Alicia, ¿cómo te va? Bienvenida una vez más a Paisajes Culturales. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, Alicia. Bueno, Alicia, el viernes 8 de noviembre y sábado 9 de noviembre en Azul se van a hacer las novenas jornadas de arte y derecho. ¿Digo bien? No, son las número 11. 11. Ah, entonces sí, está. Entonces me vas a perdonar que este año va a parecer mal, pero bueno, son las 11. Correcto, corregimos. Y este año nos toca internacionales. Cada dos años hacemos jornadas internacionales de arte y derecho. Bueno, contanos. Donde tenemos invitados de varios países, de Colombia, de Francia, de España, de Cuba. Y bueno, y por supuesto vamos, como siempre, estos temas se interactúan con la comunidad. Siempre son jornadas académico-comunitarias. Ajá. Bueno, contanos quiénes van a venir. Bueno, la persona probablemente más importante que vamos a recibir es nuestra presidenta de honor del evento, que es la señora Anicia Agüero. Viene de Cuba, fue por años delegada en la ONU por la República de Cuba, creadora fue cofundadora de un hábitat. Trabajó en el desarrollo de comunidades prácticamente toda su vida, fundadora del Fondo de Bienes Culturales, en donde se promovió toda la vanguardia cultural cubana. También va a estar con nosotros el licenciado Humberto Mayol, que es vicepresidente de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, el doctor Javier Vicente Blanco, es asesor de la Unión Europea en temas de derecho internacional privado, donde se dirimen temáticas asociadas a pueblos indígenas y como por ejemplo el caso Chevron con Ecuador. La ponencia de él va a ser interesantísima. Va a acompañarnos también el licenciado Martín Gerbach, formado en Francia, el licenciado Jenny Fonseca, de Colombia, que va a trabajar el tema de problemáticas en comunidades, el patrimonio y tradiciones en comunidades. Y bueno, y la doctora Mónica Caputo, que es un honor que esté con nosotros, perdón, Mónica Capano. Que va a... te iba a preguntar. Por fin logramos que venga. Sí, Azul. Sí. Es la figurita difícil. Sí, y la arquitecta Alicia Kahn. En fin, tenemos un popurrí maravilloso de investigadores, amigos y gente que está acostumbrada a compartir con la ciudadanía. Esta vez hemos integrado a la Facultad de Arte en el trabajo nuestro con la Facultad de Derecho, con lo cual creemos que vamos a ingresar aún más audiencia, porque nosotros tenemos la Escuela de Bellas Artes aquí. A veces el tema Facultad de Derecho desalienta a los jóvenes. Así que bueno, de esta manera estamos sumando cada vez más juventud y cada más, y además temas que a los jóvenes les interesa, como por ejemplo el de las políticas culturales, el del financiamiento a la cultura autogestiva, en donde está el apoyo a todo lo que sería la cultura popular, de donde surgiría en nuestro concepto el patrimonio intangible contemporáneo. Claro, porque siempre nosotros decimos, ¿no?, que esta parte de derecho, arte y derechos parece como incompatibles para los que son
los gestores culturales, y es un lugar donde, como vos bien decías, ya la 11 jornada, ¿no? Hace rato que ustedes vienen tallando sobre estos dos temas que son importantísimos, unirlos, ¿no? El derecho al arte, el de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Sí, nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando con la ciudadanía en anteproyectos de ordenanza desde la sociología jurídica, es decir, desde la participación ciudadana en la gestión de las normas. Ya hace tiempo de esto, por lo tanto tenemos un grupo de gente que lo desalentaba la facultad, pero que hoy día nos valoran como referentes y saben que así trabajan sobre terreno mucho más firme. Ese voto de confianza de la gente a nosotros nos alienta enormemente. Bueno, bien ganado, ¿no? Obviamente. Que no es poco, digo, porque ir a la sociedad y convencerla y sostenerlo en el tiempo no es nada fácil, digo, ¿no? Bueno, no. Y sobre todo en estos tiempos, claro, donde los debates parece que se nuclearan solo en el tema de las elecciones. Uh-huh. Así que bueno, nosotros las hicimos post-elección, uh-huh, esperando tener un mínimo de calma para poder trabajar, uh-huh, y generar un espacio por ahí de nuevo, de un nuevo equipo político más receptivo a las cosas que está haciendo la comunidad junto con nosotros, uh-huh, porque hasta ahora no nos ha ido muy bien, la verdad, ¿no? Bueno. Esperemos que eso suceda. Decime, Alicia, ¿todavía están abiertas las inscripciones? ¿La gente se puede anotar? ¿Hay alguna manera de acercarse? Contanos. Nosotros, en principio, no es absolutamente libre y gratuito, porque cobrar es desalentar a la participación y no es precisamente nuestra intención. Bien. Así que ponemos un cuerpo de especialistas al debate de temas de interés de la comunidad. Bien. Inclusive especialistas internacionales para esto, y es todo libre, gratuito, y pueden participar. Las estrategias de trabajo son algunas conferencias magistrales, pero todo es en panel, de modo tal de que haya una interacción con la ciudadanía o con el público en general. Que las cosas no se cierren en la disertación, sino que esté todo el tiempo abierto a la participación. Por supuesto, tenemos moderadores bastante entrenados en estas cosas, que a veces se ponen complejas, y creo que este modelo es lo que ha hecho el sostén de 11 jornadas en este tema. Ah, fantástico. Alicia, bueno, te escucho, y como principal objetivo de estas jornadas, este del acercamiento con la comunidad, ¿no? Que es lo que en definitiva da resultado, ¿no? Te felicito. Se nos fue el tiempo, vamos a hablar post jornadas. Sí, sí, obviamente. Después queremos saber cómo fue, ¿no? Si cubrieron las expectativas, seguramente que las van a superar. Y quién que tú estuvo el público, ¿no? Así en esa es. Interacción que vos, que ustedes vienen ya marcando en todas las jornadas. Bueno, muchas gracias. Corrijo, que es la 11 jornada de Arte y Derecho, 8 y 9 de noviembre, allí en la local, en la hermosa localidad de Azul. Te mandamos un beso grande, Alicia. Gracias por la participación aquí y éxitos allí en la jornada Azul. Nos vemos. Éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, eh? Acercarse, ¿no? Ir buscando acercarse. La vuelta. No, y esto de también, si bien son clases magistrales, porque las personas son eméritas, abrir a la comunidad la idea de no solo de preguntar, sino repreguntar, de uh-huh, interactuar, ¿no? Porque las personas también tienen sus inquietudes de qué les pasa en su localidad o en su región, y que tienen cosas y casos concretos como para poder conversar mano a mano con alguien, con algún referente nacional, sí, incluso o internacional, algún internacional, ¿no? Entonces, bueno. Que no lo tenemos acá cerquita. Sí, sí, sí. Tenemos nuestro siguiente invitado, Juan Claudio. Juan Claudio, perdón, dije bien, ¿no? Sí, Juan Claudio Morel. No, Morel. Muy bien, me dicen aquí en producción, Juan Claudio, que estás en línea, pero si podrías habilitar la cámara para que te podamos ver, ¿puede ser? A ver. Desde Tandil, bueno, eso es lo que nos olvidamos de decir. Bueno, la idea al día es que siguiente, de vamos, Azul, no, perdón, un día antes de Azul, ahí tenemos la, el 7 de noviembre tenemos a Juan Claudio, que está organizando las jornadas nacionales de paisajes culturales, ¿no? Sí. Te damos la bienvenida, Juan Claudio, aquí desde Florida, provincia de Buenos Aires, a Tandil. ¿Estás en Tandil en estos momentos?
En Tandil, sí. Muy bien. Nosotros, ustedes saben que viajamos mucho. Sí, por eso te contaba dónde estabas. Sí, sí. ¿Dónde residís vos, Juan Claudio? Yo, nombre difícil el mío, me lo busqué. Sí, sí, Juan es más fácil, ¿no? Claudio también. Está bien, sí. Bueno, yo vivo en Tandil. Ah, sí. Bien. Nací y criado. Nick. Cuarta generación. Ah, mira, bien. Sí, mi primera bisabuela vino a vivir en 1850. Ah, bien, muy bien. Bien. Juan Claudio, contanos de estas jornadas nacionales de paisajes culturales que vamos a hacer allí en Tandil el 7 de noviembre en Tandil. Bien, es la primera vez para nosotros, sí, es todo un acontecimiento porque estudiamos estos temas, pero no los habíamos abordado desde este punto de vista. Uh-huh. Así que no somos inauguración de esto. Gracias. Y estamos juntando los distintos pedacitos que hay en Tandil, uh-huh, para aunar esfuerzos, ¿no? Para darnos cuenta que muchos hacemos lo mismo, pero por separado. Uh-huh. Así que, y cómo es un poco viene a producir ese efecto, que es el unir las distintas partes para tener un producto como es el estudio del paisaje, en este caso, paisaje cultural rural. Así que con mucha expectativa y esperando que sea del agrado de los tandilenses y de los que viven por aquí cerca, ajá, que hemos invitado, para que tengamos unas jornadas de las que podamos aprender de las experiencias de uno y de otro. Así es. Bueno, contanos quiénes van a estar, por ejemplo. Bueno, de Tandil, bueno, ustedes no los conocen, pero yo les quiero, sí, contar, hay, ajá, una abogada que hace derecho del niño, uh-huh, y desde un tiempo esta parte ha advertido la influencia que tiene en los tratamientos de muchos menores que el uso del paisaje. Uh-huh. Parece mentira, pero bueno, un paisaje distendido causa un efecto mucho más positivo y más rápido en el tratamiento de ciertas enfermedades y secuelas que tienen los menores. Uh-huh. Bueno, ella ha estudiado estas cosas y nos va a contar su experiencia. Esto no es un paper especialmente, uh-huh, pero sí lo que le ha pasado explorando estos temas. Su experiencia. Después sí, sí. Hay otra, en este caso es una licenciada en patrimonio cultural que tiene la responsabilidad de desarrollar por primera vez el cuidado del patrimonio cultural de la ciudad de una manera más metódica. Y bueno, tiene una experiencia increíble, muy rica, porque ella ha salido por todos los barrios de Tandil a explicar a la gente que la sigue, yo estoy hablando de 100 personas en algunos casos, que se juntan en una esquina y empiezan a hablar del modelo y del sistema arquitectónico que tiene el barrio. Por ejemplo, un barrio de 1920 tiene un estilo, el de 1940 tiene otro. Eso en nuestras ciudades se nota mucho, sí, porque han ido creciendo por décadas, uh-huh, y se nota el cambio de estilo. Uh-huh. Y por supuesto se nota el barrio de la gente más pudiente, que es la que pudo construir una casa más alta, con más con, sí, más oropeles, uh-huh, digamos. Con mejores recursos, sí. Sí, claro, como más barroco, podríamos decir, aunque sí, no es el caso. Sí. Ahora ha enfrentado la enorme tarea de explicar a Salomone, sí, claro, que es uno de los monumentalistas que tiene la Argentina, que entre la década que va de 1930 a 1940 explicó todo el desarrollo monumental de ciertas obras, particularmente dirigidas a cementerios, a sí, mataderos y palacios municipales en el medio, exacto, de la pampa húmeda. Pero sí, la pampa de Salomón, así es. Contanos quién. Bueno, ella va con la gente y, sí, en el lugar explica el desarrollo arquitectónico. Bueno, de eso nos va a contar. Después, uh-huh, hay un concejal que está trabajando un anteproyecto es hoy, de senderos serranos. Ustedes saben que Tandil es una ciudad que está ubicada en el medio de un valle. Uh-huh. En ese valle está rodeado por sierras de unos 500 metros de altura. Uh-huh. Eso es lo que la hace atípica Tandil, sí, claro, del resto de las ciudades de la provincia. Uh-huh. Entonces, él lo que está buscando, está recorriendo los caminos que recorría con su padre médico, uh-huh, de muy niño, y se ha dado cuenta que hay
senderos que mucha gente ha caminado, que no sé, él los caminaba porque los caminaron los canteristas que inauguraron la industria de la piedra en Tandil, venidos de la vieja Yugoslavia, uh-huh, escapados de la guerra, a trabajar y enseñarnos a los argentinos a manejar la piedra manualmente. Y esos recorridos de muchos kilómetros por entre las sierras, él los está usando para caminar con sus amigos. Y advirtió que otros grupos también lo hacen. Entonces, está trabajando en un anteproyecto de ordenanza para proteger esos senderos, que él los llama senderos rurales, o senderos serranos. Y bueno, yo un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Humanas, que es la que organiza este congreso, los estamos ayudando, simplemente porque es una actividad de Tandil importante, es local y es algo que nos da todo. Esto tiene relación con el principio de identidad, uh-huh, que es fundamental cuando uno habla de paisaje, ¿no? Claro. ¿En qué se identifica uno con un paisaje? Yo a ustedes se los explico muy fácilmente porque a mí me pasa también. Ajá. Mi abuelo nació en Tandil en 1890. Ajá. Y cuando él me tenía en la falda en 1974, 73, él me contaba que el desgraciado del padre, desalmado, lo mandaba a buscar las vacas a la Sierra de las Ánimas, y él iba con mucho miedo, porque, claro, si había ánimas, hasta que alguien cuando fue grande le contó, mirá, las ánimas, se hablaba de eso porque alguien había escondido un botín después de un robo y no querían que la gente se acercara porque era muy supersticiosa. Razón por la cual yo cada vez que paso mi auto por enfrente al dique de Tandil, donde está el lago, y miro la Sierra de las Ánimas, me acuerdo de mi abuelo. Mm-hmm. Eso es mi principio de identidad. Yeah. Por eso yo quiero que las sierras sigan estando ahí, que un canterista ávido de ganar dinero vaya a buscar dinero a otro lado, pero no ahí, porque ahí se me come mi identidad, ¿se dan cuenta? Claro. Como yo tengo esta historia, miles de tandilenses tienen otra. Teniendo en cuenta que Tandil además ha explotado turísticamente, entonces más todavía hay que prepararse, ¿no? Para cuidar y preservar esa identidad. Es un recurso, digamos. Exactamente, es un recurso, una industria sin chimeneas, o sea, nos da de comer el turismo a nosotros, o sea, más aún, el principal soporte del turismo, que es el paisaje, nos da de comer, le da de comer a muchos tandilenses, entonces para nosotros es muy importante, es sustentabilidad. No matar la gallina a los huevos de oro, sí, claro. Sí, sí, estamos bien. Contame después, también va a haber un evento muy importante, que es la presentación del Comité Científico Argentino de Paisajes Culturales, en este caso conformado por gente de ICOMOS y de IFLA. Y como es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y la IFLA es la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. Esto va a ser como el evento, digamos, dentro de un evento que es la jornada, y que cuya presidenta Virginia Laborante, que ha venido aquí en esta sesión, aquí en Radio Demos, será el evento como principal, digo, de la jornada, ¿no, Juan Claudio? Bueno, nada menos. Uh-huh. Esto es extraordinario para nosotros porque nos toca hacer una jornada y nos encontramos con este evento, uh-huh, nada menos que la presentación del Comité Científico Argentino de Paisajes Culturales. Empezamos hoy, esto yo me imagino como un libro del que abrimos la página hoy y no sabemos cuántas páginas va a tener. Bueno, y nosotros tuvimos la suerte de que nos toque esta presentación. Nosotros estamos muy contentos, ¿no? Bueno, sí, Virginia Laborante es la que tiene la responsabilidad de presentar, no sé cómo lo hará, pero tiene la responsabilidad de presentar el comité, y es la que inaugura esa parte de las jornadas, uh-huh, a las 4 de la tarde. Así es. Así que estamos todos expectantes de sus palabras, qué dirá, sí, claro, con qué nos va a sorprender. Bueno, a mí lo que me adelantó iba a hacer la presentación y iba a mostrar el plan trienal que tiene de trabajo, para que la gente sepa sumar, un poco lo que decía también Alicia Lapinta, que es la idea de sumar gente y a las nuevas generaciones a que trabajen por esto que vos contabas, Juan Claudio, que es la defensa de la identidad, del paisaje de cada uno, ¿no? Del lugar donde uno vive. Esta es un poco la idea. Así es, así es. Y cómo dar sustentabilidad a eso. Sí, muy bien. ¿Cómo generar vínculos de cooperación entre los municipios? Porque el paisaje se ríe de la frontera que trazan los hombres. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pelea contra la burocracia que establece límites donde la naturaleza no los conoce? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, el principio de cooperación nos ayuda. Bien. Y el sentido común, desde luego, ¿no?
en Europa se hacen ordenanzas gemelas y cada municipio actúa de su lado. Pero en realidad la actividad es conjunta, porque en el campo nadie sabe por dónde pasa la línea limítrofe. Y hay que proteger y conservar, Entonces, es muy importante, ¿no? Bien, de estas cosas patrimonio como motor de desarrollo, ¿no? El patrimonio como motor de desarrollo, en este caso los paisajes culturales, así es. Juan Claudio, ahí está apareciendo el flyer donde la gente se puede inscribir, ¿no? Es un mail que es icomosifla@gmail.com y la entrada es libre y gratuita, ¿verdad? Así es, sí, bueno. Es una norma de la Facultad de Ciencias Humanas, que es la organizadora local. Nunca se cobra, por lo general nunca se cobra por las actividades académicas. Una devolución de la universidad y de la unidad académica a la comunidad a la que se debe. Bien, basta enviar el mail aquí a icomosifla@gmail.com para inscribirse el día 7 de noviembre. Esto arranca a la mañana y después sigue por la tarde, ¿verdad? Así es, en realidad hemos corrido un poco la presentación, arrancamos a la 1. Bien. Inicialmente habíamos pensado hacer a las 10 de la mañana, pero creo que podemos juntar toda la tarde. Bien. De manera tal que gente que venga no tenga que ir y volver. Uh-huh. Y hacer una concentración y un vuelo, una conferencia de vuelo rápido, sí. De no cansar. Bien. Conferencias que enseñen, que entretengan y que pongan al día, pero no esas conferencias largas que... alcanzan más de lo que nutren. Esa es un poco la idea de empezar a aprender nosotros también a ubicarnos en los tiempos. Con los profesores universitarios a veces nos creemos que la gente nos tiene que tener pendientes 2 horas mientras nosotros hablamos y se duerme todo el mundo. 15, 20 minutos tiene que poder, cualquier tema tiene que poder ser explicado. Y en esto las conferencias de TEDx nos han dado una lección a todos. Así que sin que imitemos eso, por lo menos tomar nota de que se puede explicar un tema difícil en un tiempo razonable para que el cerebro que nos pide cambios, al menos el cerebro moderno, pase a otro tema. Así bien, los jóvenes aparte van así, ¿no? Sí, hablando de que es una jornada nacional, ya confirmaron su presencia gente de, por ejemplo, Entre Ríos, como Norma Lebrán o Graciela Ciceli de Comodoro Rivadavia, que viene en su auto desde Comodoro. Bueno, gente de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente la gente de Mendoza no puede venir por motivos de salud, digamos, pero estaban agendados. Pero realmente, e inclusive vendrá una paisajista de Bolivia, que la hemos tenido aquí, a Giovanna González Aracho. Es una jornada importante, abierta e intensa, y con esta presentación de la que hablábamos, ¿no? Es para no perdérsela, digamos. Así es, es la primera. Uh-huh. Uno tiene temor de todo lo que se inaugura, ¿no? Uh-huh. Ojalá sea entendida así y que... Y que convoque mucha gente, porque para eso se hace esto. Para eso nosotros trabajamos vocacionalmente en esto, ustedes y nosotros, porque en realidad, si quisiéramos hacernos ricos, nos hubiéramos dedicado al derecho comercial, qué sé yo, esas cosas que producen tanto. Pero no al derecho ambiental, al derecho del patrimonio cultural. Ustedes supongo que al periodismo, al espectáculo, pero... nosotros nos dedicamos a esto, alguien lo tiene que hacer, nos encanta esto. Creemos que hacemos bien, que es bueno para los demás, ojalá se cumplan las expectativas. Las jornadas prometen, como ustedes dicen, tienen mucha carne arriba del asador, hay gente muy buena. Yo algunos conferencistas los conozco de haberlos leído nada más, uh-huh. En el caso de Fran y Ciceli, que me va a encantar conocerlas a las dos. Sobre todo Lebrán, que es más joven, Ciceli tiene mucho más experiencia. Yo he leído todo lo que es paisaje petrolero, lo he escrito, es la única que he escrito sobre eso. Sí, claro. Argentina, de Ciceli. Lo más importante. Yo no sé ni cómo es la cara, la he leído y me ha encantado. Y Lebrán es una chica joven que ha hecho el doctorado hace 2 años. Una doctora en derecho que se dedica a estas cosas. Y yo me va a encantar conocerla. Ya la he leído, le he leído cosas de ella, pero claro, no, nunca hablé. Bueno, porque vivimos tan lejos, la Argentina es un país tan grande, sí, claro. Y estamos tan lejos, estos acontecimientos sirven para estar cerca. Así es, esa es la idea. Bueno, por eso la mayoría viajamos sin plata o con muy poca población, viajamos en el bolsillo. Lo que yo comentaba, Ciceli viene en su propio auto desde Comodoro Rivadavia hasta Tandil solamente por esta jornada, ¿no?
Son esas cosas que uno termina mal hablando. Bueno, repetimos entonces, ¿no? Esto es jueves 7 de noviembre en Tandil, en el Centro Cultural... repetime. Universitario. Centro Cultural Centro Universitario. Centro Universitario o UNI para los locales. Bien. Que al lado hay una galería muy rica. Ya van a ver. Bueno, bueno, vamos bueno. a estar. Bueno, Juan Claudio, muchísimas gracias por éxitos. Este primer contacto. Éxitos. Bueno, no, gracias a ustedes por la difusión. Muchas, bueno. muchas, pero muchas gracias. Por favor. Queremos verlos acá. Así. Y ojalá como merecen los que difunden estas cosas. Muy bien. Bueno, abrazo grande. Los espero, bueno, a la gente que nos escucha también, que los tandilenses somos buenos anfitriones. Ah. Van a estar muy felices acá. Muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias, Juan Claudio. Cerquita. Cerquita, ¿no? Miren qué panorama, ¿no? Bueno, tenés 7, 8 y 9, ¿no? Sí, porque, digamos, Tandil y Azul está la una prácticamente al lado de la otra. Así que el que se va a Tandil se puede correr hasta Azul. 7, 8 y 9 de noviembre. Jornadas de paisajes culturales, arte y derecho. Y derecho, así es. Más toda la agenda que hoy la repasamos, así completito, es, ¿verdad? Bueno, nos despedimos. Les recordamos que el domingo se vota, sí, y que por lo tanto hagamos uso de ese derecho que tanto nos costó conseguir. Así es. Por el que ustedes crean que sea el mejor representativo para nuestro país. Nosotros volveremos el miércoles haciendo lo que siempre nos gusta, que es trabajar en esto que es paisajes culturales. Tu portal de noticias en patrimonio cultural. Nos vemos todos los miércoles, ¿no? Sí, 18:30 aquí 18. En Radio Demos Visual. Gracias. Gracias.